Yeah.
was dancing in the camp. No, no, no. La bailarina la de esta mañana vino, no. Creo que dijo que iba a trabajar. No. Nos dijo que entraba a las 5. But she's working now because she went to her job at 5 p.m. I'm still working. Still, 5 p.m.? Yeah, she started her work at 5 p.m. and now she's still working. Still not coming? No, not today. But she came there not dancing. Because of the rain? They came there. Maybe she can come tomorrow. Tomorrow will come. Maybe we can ask her. Good morning. Entonces mañana puede venir para quien la conoce. ¿Alguien tiene el contacto de su bebé para que le avise que si puede venir mañana a temprano? Sí, por favor.
respectful obeisances unto the lotus feet of my guru pad padmo nitrila pravishtam vishnu pad ashtotra satasya sriman bhakti vedanta sila vamana shri maharaj and nitrila pravishtam vishnu pad ashtotra sriman bhakti vedanta sila vamana shri maharaj simultaneously offer my humble respectful dhanavat pranam lotus feet of nitya lila pravishtam vishnu pad ashtotra sriman bhakti vedanta swami maharaj and all senior devotees and all vaishnava sri and presented all of my respectful guest. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi maestro espiritual nitya lila pravishta ashtotra shata shishimad bhakti vedanta bhavan goswami maharaj. De la misma forma, Nitya Lila Pravishta Astota Rashata Shishumad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma, Nitya Lila Pravishta Astota Rashata Shishumad Bhaktivedanta Swami Maharaj. A Bhakti Vaibhapuri Goswami Maharaj, Bhakti Vijayan Bharati Maharaj y a todos los Vaishnavas y Vaishnavis presentes, por favor acepten mis respetuosas reverencias. So, today you also nicely celebrate Jagannath Ratha Yatra Mahamahotsav. El día de hoy hemos celebrado hermosamente el Ratha Yatra Mahamahotsav. And morning, one day I will, if they are also, I will explain how Lord Jagannath manifested in his very nice, beautiful Mahabhava form. Y entonces el día de hoy por la mañana les he explicado cómo es que el señor Jagannath manifiesta esta linda forma que es del Mahabhava Prakash. So, in our scriptures, there are many sweet pastimes of Jagannath. Y entonces en nuestras escrituras tenemos muy lindos pasatiempos del señor Jagannath. In ancient time, there was one very pious king. In his name was Indradumna. En tiempos ancestrales había un rey muy piadoso que su nombre era Indradumna. He ruled his kingdom very nicely, and all his subjects very happy in his kingdom. Y entonces él así gobernó muy bien su reino y todos sus súbditos se sentían muy felices como él gobernaba. One day King Indradumna, he was sitting in his sinhasana. Un día el rey Indradumna estaba sentado en su sinhasana. That time one person came. Y en ese momento una persona se aproximó a él. He glorified about Nilamadava. Y empezó a glorificar acerca de Nilamadava. Okay. That vigraha of Nilamadava very beautiful and attractive. Y ese vigraha de Nilamadava era muy hermoso y atractivo. 400 chaturbhuj Bhagavan Shankha Chakra Gada Padma Dhari. Y así de cuatro brazos era de la deidad. If anybody take darshan to Lord Nirmadhav, then he will be delivered from this material world. Y aquel que tome darshan de esta deidad será liberado de este mundo material. And in this way, that saintly person, sadhu, and glorified about Lord Nirmadhav God. Y así esta persona santa, este sadhu, comenzó su glorificación acerca de Nilamadava. Then king completely absorbed, listened the sweet pastimes of Lord Nilamadava. Y entonces así el rey se absorbió completamente en los pasatiempos de la deidad de Nilamadava. Then after few minutes, that saintly person, sadhu, he disappeared from his courtiers. Y así entonces, después de unos minutos, este sadhu desapareció del palacio del rey. Then Indradumna Maharaj,
He's thinking, where is Neel Madhav? Y entonces el rey se preguntaba, ¿dónde está Neela Madhava? And how will I take darshan to Lord Neel Madhav? ¿Y cómo puedo tomar darshan del señor Neela Madhav? Because Indradyumna Maharaj, that time he forgot to ask to the saintly person, where is the deities of Lord Neel Madhav? Porque en ese momento Indradyumna Maharaj se había olvidado preguntar al sadhu dónde quedaba, dónde estaba esta deidad de Neela Madhava. But now he is very disturbed. How will I take darshan to Lord Neel Madhav? Y ahora el rey estaba así completamente consternado, preocupado de cómo iba a poder tener darshan del señor Neela Madhava. Then Indradyumna Maharaj, he called all the intellectual persons, sadhus. They have to search where is the deities of Lord Neel Madhav. Y entonces así el rey Indradyumna llamó a todos sus intelectuales, a sus sabios, a sus sadhus, para que pudieran averiguar dónde quedaba esta deidad de Neel Madhav. Then Indradyumna Maharaj told, they everybody have to go four direction and search where is Lord Neel Madhav. Y entonces así el rey les dijo a todos que deben ir en las cuatro direcciones y así buscar por la deidad de Neel Madhav. And all they have to return back within 2 months. Y que todos debían retornar dentro de 2 meses. And saying, for this regard, many brahmanas, they also and went out search where is Lord Neel Madhav. East, west, north and south. Entonces, por este motivo, todos los brahmanas fueron en busca de esta deidad Neel Madhav en todas las direcciones norte, sur, este y oeste. And then his very intellectual person, he is called Raj Pandit. And Rual Pandit. Yes. What is his name? Vidyapati. Entonces también uno de estos sus intelectuales, este su Raja Pandit, Vidyapati, también salió en busca de Neel Madhav. So Vidyapati, he start to go to search Neel Madhav in eastern side. Y entonces Vidyapati fue en busca de la deidad Neel Madhav al lado este. All the persons, they returned back within 2 months, but they could not find out where is the deity of Neel Madhav. Y así todos retornaron después de los 2 meses, pero no encontraron dónde estaba esta deidad de Neel Madhav. But Vidyapati, he was searching here and there, 2 months over, but still he could not find out where is the deities of Lord Neel Madhav. Y así también Vidyapati había estado buscando por los 2 meses dónde estaba esta deidad de Neel Madhav, pero no la encontró. Then one day Vidyapati, he was wandering one low caste people that is called Sabarpalli, the village of low caste people, Sabarpalli. Y entonces un día estaba por una villa de gente de casta baja. Sabarpati. That day was very hot. Y ese día estaba muy caliente. Summer time. Era el verano. For this regard, Vidyapati, he became very thirsty. Y entonces por esto Vidyapati se sentía muy sediento. So he came one low-caste house, Sabarpalli. Y entonces así se acercó a una de estas casas en esta villa de Sabarpalli. And he asked one young girl for the water. Y pidió por el agua a una joven muchacha. That young girl, her name was Lalita. Y su nombre de esta joven era Lalita. And she was very beautiful and attractive. Y ella era muy hermosa, atractiva. And she, with her love and affection, she also gave water to Vidyapati Brahmana.
Y entonces así con mucho amor y afecto, Lalita le dio agua a este Brahmana Vidyapati. When Brahmana Vidyapati, he drank the water from her house. Y entonces cuando Vidyapati tomó esta agua de su casa, then sweet fragrance coming from her house. Y entonces vino una fragancia dulce de la casa de Lalita. Then Vidyapati, with very curiosity, and asked to her, why the sweet fragrance is coming from your house? Y entonces, debido a su curiosidad, Vidyapati le preguntó a Lalita, ¿por qué viene una fragancia tan dulce de tu casa? Then Lalita, she told, my father, Vishabhasu. Mi padre, Vishabhasu. Every day, he used to go worship Lord Nilmadhav. Y le dice que todos los días su padre iba a adorar a la deidad de Nilamadhava. Then Vidyapati, Brahmana, is very clever. He asks, where is Nilmadhava? Y entonces así astutamente Vidyapati le pregunta, ¿y dónde está Nilamadhava? Then Lalita, she told, I don't know, but my father, every day, early in the morning, he goes out and enter in one forest. In the deep forest, he worshipped Lord Nilmadhav. Then, and before sunset, returns back. Y Lalita le respondió, yo no sé dónde queda esa deidad de Nilamadhava, pero mi padre todas las mañanas temprano va y se adentra en el bosque y realiza la adoración a Nilamadhava y retorna antes del atardecer. What happened? So, Vidyapati is very clever. He is thinking, anyhow, I have to search where is Nilmadhav. Y entonces así Vidyapati, siendo muy inteligente, dijo, de una u otra manera debo encontrar dónde se encuentra, debo buscar dónde está Nilamadhava. Because Lalita Devi, she told, my father every day early in the morning goes out and enters in the forest. After worshipping Nilmadhav, he returns back. Porque Lalita le había dicho que todas las mañanas su padre iba a adorar a Nilamadhava, se entraba en el bosque y después de esa adoración él retornaba antes del atardecer a su casa. So Brahman is very clever. Y entonces este Brahman era muy inteligente. So Vidyapati, few days, he was staying in his house. Y entonces, Vidyapati se quedó en la casa de Lalita. But Vidyapati every day noticed when Vishabhasu, the father of Lalita, returned back from the forest, then so sweet fragrance coming from her body. Y entonces así Vidyapati notó como el padre de Lalita, Vishabhasu, retornaba cada vez al atardecer con una fragancia muy dulce. Then Vidyapati asked to him about Nilmadhav. Y Vidyapati le preguntó a él acerca de dónde quedaba Nilamadhava. But Vishabhasu, he did not tell about Nilmadhav. Pero Vishabhasu no le dijo nada acerca de Nilamadhava. Because he is thinking, if I tell about Nilmadhav, then Vidyapati he will go and he will take my service, then I will lose my service. Porque el padre de Lalita pensaba de que si le decía dónde quedaba Nilamadhava, entonces Vidyapati iba a tomar su servicio y él se quedaría sin servicio. For this regard, Vishabhasu, the father of Lalita, she did not tell where is the deities of Lord Nilmadhav. Y por esta razón es que Vishabhasu no le dijo a Vidyapati dónde quedaba esta deidad de Nilamadhava. Then Brahman Vidyapati, then he made love and affection with Lalita. Y luego Vidyapati tuvo amor y afecto con Lalita. Then after few months, Vidyapati, he married with Lalita. Y después de unos meses contrajeron matrimonio con Lalita.
Then Vidyapati told to Lalita, you ask your father, where is Neel Madhav? Y Vidyapati le dijo a Lalita, pregunta a tu padre, ¿dónde queda esa deidad de Neel Madhav? Without taking darshan to Neel Madhav, I cannot survive my life. Maybe I will give up my body. Y le dijo, si yo no tomo darshan de Neel Madhav, entonces no podré continuar con mi vida. Then Lalita, she told her father Vishabhasu. Y Lalita luego le dijo a su padre Vishabhasu. If you not to bring my husband to worship Neel Madhav, maybe my husband he will be die and I will become widow. Y entonces le dijo Lalita a su padre, si no le llevas a mi esposo Vidyapati a hacer la adoración de Neel Madhav, puede ser que él deje el cuerpo y yo me convierta en viuda. First Vishabhasu he refused, no, I will not take your husband. And in the forest where I worshipped Neel Madhav. Y al principio su padre rechazó esto y le dijo, no voy a llevar a tu esposo a la adoración en el bosque de Neel Madhav. But again and again, Lalita insists her father, anyhow, you have to bring my father and so to Lord Neel Madhav. Pero Lalita insistió una y otra vez y le dijo, de todas formas tienes que llevar a mi esposo a la adoración de Neel Madhav. Then finally, Vishabhasu he told, okay, I will bring your husband Vidyapati in forest. Y entonces finalmente accedió Vishabhasu a llevar a Vidyapati al medio del bosque para la adoración. Where I worshipped my Thakurji, that is Neel Madhav. Y puede llevarle donde se adora a mi Thakurji Neel Madhav. But one condition. Pero con una condición. And he may go with me. Que él va a ir conmigo. But I have to bind his eyes with the and blindfold, black cloth and blind his eye. Pero entonces, con esta condición de que debo vendar los ojos, es decir, tapar los ojos. When he will come in the deep forest, in the temple of that is Neel Madhav, then I open his eyes, then he can take darshan to Neel Madhav. Y entonces cuando lleguen al templo, entonces se pueden quitar la venda de los ojos y ahí podrán tomar darshan de la deidad de Neel Madhav. Then finally Vidyapati he agreed, yes, I will go with you and you can also and close my eyes and blindfold, I go with you. Y entonces accedió a esto Vidyapati y le dijo, si puedes vendarme los ojos, yo voy a ir así a tomar darshan de la deidad de Neel Madhav y cuando esté allá puedes quitarme la venda. And Vidyapati, he is very clever brahmana. Pero Vidyapati era un brahmana muy astuto. He seated one block cards. Entonces él se sentó en la carreta tirada por. And his eyes closed and bind with black and cloth. Blindfold. Y entonces así fue vendado con una tela negra. But he took some mustard seed on his hand. Pero él tomó unas semillas de mostaza en su mano. And then he dropped one mustard seed and arrived in the deep forest where Vishabhasu he worshipped his Thakurji Neel Madhav. Y entonces él iba dejando un poco de semillas de mostaza en el camino hasta llegar al templo de y tomar darshan de la deidad de Neel Madhav. Why? ¿Por qué hizo eso? The Vidyapati is thinking maybe after a few months, then the mustard seed will sprout and come in plant. Then I will earn, go very easy at the sign of the plants of mustard seed. Y pensó porque después de algún tiempo esas semillas de mostaza van a germinar y van a dar una planta, entonces al seguir el camino de esta voy a poder llegar fácilmente al templo de Neel Madhav. So for this regard, Vidyapati, he dropped one mustard seed. Y es por esto que Vidyapati iba dejando a su camino semillas de mostaza una por una. So now come in this way,
When Vidyapati, he arrived in the deep forest and with his father-in-law, then he opened his eyes, then he saw the ladies of Nilmata very, very beautiful and attractive. Y entonces de esta forma llegó Vidyapati con su suegro y tomaron Darsh y abrió, le abrieron los, la sacaron la venda y vio ahí tomó Darshan de la deidad de Nilamada. I already told that ladies of Nilmata, Sankha Chakra Gadaparam, and four-handed, very beautiful and attractive. Y era una deidad muy hermosa y atractiva y he dicho que ya era de cuatro brazos. Then Vishabasu he engaged to worship Thakurji. Then Vidyapati he was wandering here and there around the temple of Nilmadhava. Then Vidyapati he came on the bank of one pond. Y luego Vidyapati así llegó a las orillas de un estanque. Then he saw one crow sitting on the branches of the one tree. Y vio ahí un cuervo que estaba sentado en la rama de uno de los árboles. Then the crow just closed his eyes. Y el cuervo cerró sus ojos. Then crow fell down in the water of the pond. Y se cayó en el agua de este estanque. Just touch the water of the pond, then crow manifested very, very nice, beautiful form of Lord Vishnu. There you go. As like Lord Vishnu, Chaturbhuj Sankha, Sankha Chakra Gada Padma. Y entonces así, cuando cayó este cuervo al agua de este estanque, inmediatamente cuando tocó el agua, este manifestó una forma del Señor Vishnu de cuatro brazos. Then Garuda, the courier of Lord Vishnu came, and then he seated on the back of Garuda and attained to Vaikuntha Dham. Y luego apareció ahí Garuda, quien es el que transporta al Señor Vishnu, y entonces esta manifestación se subió a Garuda y se fueron a Vaikuntha. Then Vidyapati became very surprised. Y Vidyapati se sorprendió mucho. Without bhajan sadhan, just touch the water of the pond, then crow's body manifested four arms as like Vishnu form and attained to Vaikuntha. Y estaba sorprendido porque vio que sin sadhana ni bhajan simplemente este cuervo tocó el agua y se convirtió en una forma de Vishnu de cuatro brazos y se fue a Vaikuntha. So for this Vidyapati is thinking maybe some mystic power in the water of the pond. Entonces por eso pensaba Vidyapati que podría haber algún poder místico en el agua de ese estanque. Then Vidyapati thinking, I have to commit suicide and in the water of the pond. Y entonces Vidyapati pensaba, bueno, voy a cometer suicidio en esta agua de este estanque. Then Vidyapati he tried to jump in the water of the pond. Entonces Vidyapati trató de saltar al agua de este estanque. In the meantime, one aerial sound, divine sound came. Hey Vidyapati, don't commit suicide. King Indradumna, he is waiting for you. You have to return back your kingdom and give this message about Nilmadhav. Debes retornar a tu reino y dar este mensaje acerca de Nilamadhava. Then Vidyapati he stopped to commit suicide. Y entonces así Vidyapati ya no cometió suicidio. Then after few hours Vishabasu worshiped Thakurji Nilmadhav. Y después de unas horas, Vishabasu adoró a sus Thakurjis y Nilamadhava. Then Vidyapati and Vishabasu both seated on bullock cars. Y entonces ambos, Vishabasu y Vidyapati, se sentaron en la carreta de toros. And also Vidyapati's eyes closed. Y luego, with the blindfold.
Y luego fue vendado Vidyapati, fue vendado los ojos de Vidyapati. Now Vidyapati again returned back in his house. Y ahora Vidyapati estaba de regreso en su casa. Then Vidyapati thinking, I have to return back my own place and give message to King Indradumna Maharaj. Y entonces Vidyapati pensaba, ahora es el momento de retornar a mi propio lugar, a mi reino, y dar este mensaje al rey Indradumna. Then one night, Vidyapati, he left that place and came in the palace of King Indradumna Maharaj and told all these stories. Y entonces una noche abandonó la casa donde estaba viviendo y se fue al palacio del rey Indradumna y le contó todo lo que había sucedido. Then King Indradumna Maharaj with his soldiers, ministers, horses, elephants and proceed to take darshan to Nilmadhav. Y el rey después con todo su ejército, sus caballos, sus elefantes, sus ministros y todos se dirigieron hacia Nilamadhava. And that time all the mustard seed plants grew up. Y en ese tiempo ya habían crecido todas las plantas de las semillas de mostaza. So for this regard, Vidyapati, he was leading. And how to attain if come to the place of Nilmadhav. Y entonces así Vidyapati les estaba dirigiendo, liderando hacia el lugar donde estaba Nilmadhav. But coming one place in the beach of the ocean. Y luego llegaron a un lugar en las orillas del océano. And that time mustard seed plants are not in there. Y en esa playa del océano no había las plantas de las semillas de mostaza. So how Vidyapati will go in the deep forest where the deities of Nilmadhav? Y entonces cómo iría para adentrarse en ese bosque para encontrar a las deidades de Nilmadhav? Because sometimes storm coming, so the sand also covered the plants. So for this regard, Vidyapati could not find out where the sign of the mustard seed. Porque algunas veces las tormentas que mueven la arena de esta playa, entonces cubrieron las plantas de mostaza, entonces Vidyapati ya no podía encontrar la pista, ya no podía ver el camino de las plantas de semillas de mostaza. One side big forest, deep forest. Por un lado había un bosque. Or another side, the ocean. Y del otro lado estaba el océano. Big, big waves coming and touching the seashore. Y entonces así en este océano había grandes olas que golpeaban contra las olas. So Vidyapati could not find out where direction will go. Y entonces Vidyapati no pudo encontrar dónde más se dirigían las plantas de semillas de mostaza. Then King Indradumna Maharaj, he became very upset. Y entonces así el rey Indradumna se enojó mucho. Then Indradumna Maharaj thinking, oh Lord is not pleased with me. Y él pensaba, oh el Señor no está complacido conmigo. So for this I cannot take darshan to Lord, that is of Nilmadhav. Y por este motivo no puedo tomar darshan de las deidades de Nilamadhav. Then King Indradumna Maharaj hesitated on the beach. Y ahí el rey Indradumna se sentó en la playa. And he's thinking, I will give up my body. Y pensaba, voy a abandonar mi cuerpo. Because Lord is not pleased with me to take darshan to Nilmadhav. Porque el Señor no está complacido conmigo para poder darme su darshan de Nilmadhav. Why am I living in this body? Porque estoy viviendo en este cuerpo entonces. If I will not take darshan to Lord Nilmadhav, then my life is useless. Porque si no tomo el darshan de las deidades de Nilmadhav, entonces mi vida es inservible. You understand? ¿Entienden? Why we have come in this material world? Porque hemos venido en este mundo material. Only for perform bhajan and sadhan. Solamente para realizar sadhan y bhajan. And with your sadhan bhajan, then you take darshan to Lord, then your life will be successful. Y cuando hagas tu sadhan y bhajan, entonces podrás tomar darshan del Señor y así tu vida será exitosa. Otherwise, life is useless.
De otra forma, tu vida es inservible. If you not do bhajan and sadhan to Lord, their life is what? Useless. Si no haces sadhana y bhajan al Señor, entonces tu vida es inservible. Eating, sleeping, defending and mating, these four things are common. Human life and animal's life. Porque el comer, dormir, aparearse y defenderse, estas cuatro cosas son comunes con los animales. What is the difference? Human life and animal's life. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la vida humana y la vida animal? Who knows? ¿Quién sabe? You know? ¿Tú sabes? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Only one. Hay una sola. And eating, sleeping, defending and mating, these are four things are common. Human life and animal's life. Porque el comer, dormir, aparearse, defenderse, estas cuatro cosas son en común con los animales, tenemos en común con los animales. We are eating, sleeping, defending and mating. Estamos comiendo, estamos durmiendo, nos defendemos, nos apareamos. And animals also doing the same thing. Los animales hacen lo mismo. Just different way. Pero en una diferente forma. We are human beings. Nosotros somos seres humanos. We prepare many kinds of delicious food, eating different way. Nosotros preparamos diferentes preparaciones de comidas deliciosas. Animals, they cannot cook. Los animales no pueden cocinar. Whatever they are getting and they are eating. Lo que encuentran es lo que comen. Why we are eating? ¿Por qué nosotros comemos? To fill full our stomach. Para poder llenar nuestro estómago. When we are hungry and we are eating. Cuando ustedes tienen hambre, entonces comemos. Animals, birds, they also when they are hungry, they are searching food. Igualmente los animales cuando sienten hambre, ellos buscan la comida. If you go the beach, si ustedes van hacia la playa, you can see the birds, they are searching the food. Así entonces los pájaros están buscando comida. Have you seen this white birds? What is his name? ¿Han visto estas estas aves blancas que son gaviotas blancas? White. They are searching food, fish and other things. Así están buscando peces y diferentes cosas ahí. And when their stomach full, then that time sitting and that time they are taking rest. Y así cuando llenan su estómago, después toman descanso. And when they hungry and again coming and searching food. Y cuando vuelven a sentir hambre nuevamente vuelven y empiezan a buscar comida. We are human being also doing same thing. Nosotros somos humanos pero hacemos lo mismo. We are hungry or not? ¿Tenemos hambre o no? And when you are hungry and searching where is the food. Cuando sientes hambre entonces buscas comida, ¿dónde está la comida? When stomach full, then we are getting to take rest. Y cuando nuestro estómago está lleno, entonces vamos a descansar. Do you understand? Bhojane janardano, asayane padmanabha. Understand? No. Entiendo. When we are hungry, then we are eating. Y cuando tenemos hambre, entonces comemos. And we are eating according of our taste of the tongue. Y comemos de acuerdo al gusto de nuestra lengua. Different kinds of food we are eating. Así diferentes tipos de comida tomamos. Pasta, what is it called? Pasta, pizza. Chocolate. Eating chocolate. Chocolate. Different. Some also vegetarian, some also non-vegetarian. Algunos son vegetarianos, otros no son vegetarianos. Different people they like. Y así diferentes personas tienen diferentes gustos. And some people also not eating milk products, what do you call? Vegan. Y hay otras personas que no toman productos lácteos, que son los veganos. This is what I mean. In this material world, different people, different they are desire, they are eating different things. Y así es este mundo material, diferentes personas tienen diferentes deseos y diferentes comen diferentes cosas. So I am saying because animals life and human life are same, eating, sleeping, defending and mating.
Y entonces así tenemos estas cuatro cosas en común: comemos, dormimos, nos defendemos y nos apareamos, igual que los animales. And animals, they are sleeping. Los animales duermen. We are human being also sleeping. Nosotros somos seres humanos y también dormimos. If you are rich person, they want sleeping very nice, beautiful, soft bed, king size bed. Si eres rico, entonces puedes tener una cama muy suave y grande, tamaño king. King size bed. Una cama grande, king. Or if you are poor, just sleeping on the road. Pero si eres pobre, simplemente duermes en la calle. Many poor people sleeping on the road. Muchas personas pobres duermen en la calle. Dirty cloth. Con ropa sucia. Just hungry, and some people giving and eating. Y tienen hambre y algunas personas les dan y ellos comen. Defending, quarreling to each other. This is mine. This is yours. Así defendiéndose, peleándose. Esto es mío. Esto es tuyo. Some dogs staying in this area. Others area dogs will come. Then they will be very angry. Y así de la misma forma, unos perros están de esta área y cuando vienen perros de otra área, entonces ellos se enfurecen. Sometimes notice or not, why you have come here? Get out. Y entonces así ladran y dicen, ¿por qué han venido aquí? And chasing behind the dogs. Y así van siguiendo a los Three, four perros. Dogs, they also chasing. Y entonces así van a rechazar a los otros perros. Because that dog is thinking, this is my area, why you have come here? Porque el perro está pensando, esta es mi área, ¿por qué has venido aquí? And that dog when will come his area, he also had jumped and chasing. Y también sucede que si va este perro de esta área a la área de los otros perros, va a pasar lo mismo. Le van a ladrar, se van a enfurecer los otros y perseguirlo. We are human beings. Pero nosotros somos seres humanos. We are saying the same things. Y hacemos lo mismo. This is my area, this is my country, this is my... Esta es mi área, este es mi país, esta es mi casa. This is your tour. All this is... This is called the false egos. Eso se le llama el ego falso. You born in Mexico. So you are saying, I am Mexican. Ahora ustedes han nacido en México y por eso dicen que son mexicanos. I born in India, so I'm thinking I'm Indian. Entonces yo nací en India y pienso yo soy de India. Then next birth will take birth in different plane. Then we'll giving our identity, I'm that. Y entonces en la próxima vida van a tomar nacimiento en otro país y así van a identificarse con ese país también. Actually, what is the identification of our soul, Atma Parichay? Entonces, ¿pero cuál es realmente la identificación de nuestra alma? You try to understand. Traten de entender. Actually, we are not belongs to this material world. All we are belongs to transcendental world. Realmente nosotros no pertenecemos a este mundo material. Todos pertenecemos al mundo trascendental. Krishna bhuli sei jeev anadi bahirmukh. Atev maya tare dai sansar di dukh. We forget to Krishna. For this regard, we have come in this material world and wandering in the cycle of repeated birth and death. Y es porque nosotros nos hemos olvidado de Krishna y es por eso que hemos entrado a este mundo material y estamos en el ciclo de nacimiento y muerte una y otra vez. And every life we are changing this body. Cada vida estamos cambiando este cuerpo. And when you coming that body, automatically our that bodily conception has come. That is called Dehatma Abhiman coming. Y inmediatamente cuando dejamos este cuerpo y tomamos otro cuerpo, a eso viene esa identificación con el cuerpo, Dehatma Abhiman. Now your soul has come, this male body or female body, automatically you are giving your identification. I am male, I am female, I am Indian, I am American, I am British, Brazilian, and this thing. Entonces el alma ha entrado a este cuerpo que puede ser femenino o masculino y uno ya se ha identificado y dice soy mujer, soy hombre, soy indiano, soy mexicano, brasileño, etc. But you ask yourself, who are you? Pero pregúntense a sí mismos, ¿quiénes son ustedes? And automatically your answer will come from your inner core of heart. Y automáticamente aparecerá la respuesta desde el fondo de su corazón. What the answer will come? From the inner core of heart?
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। ইউ আর দ্য ইটারনালি সার্ভেন্ট অফ কৃষ্ণ। Y esa respuesta será que ustedes son los eternos sirvientes de Krishna. ¿Eh? Please return back to your own home, back to God, back to home. Por favor, retornen a su propio hogar. Volver a Dios es volver al hogar. ¿Eh? How return back your home, transcendental world, Golok Vrindavan? ¿Cómo van a retornar a su hogar trascendental, a Goloka Vrindavan? With the association of sadhu, sadhu sangha. Solamente con la asociación del sadhu, sadhu sangha. And listen Harikatha. Y escuchando Harikatha. And without association of sadhu and listen Harikatha, you will never attain the abode of Lord. Sin escuchar, sin asociarse con el sadhu y sin escuchar el Harikatha, nunca podrás retornar al mundo trascendental, a Goloka Vrindavan. So sadhu sangha, sarvashastri koi, labamatra sadhu sangha, sarvashiddhi. One moment, half moment associated sadhu, then you will attain to your highest perfection goal. Y el asociarse solamente un segundo con el sadhu va a hacer que tú alcances la perfección. Eh? Or if you think you are not the residents of this material world. Siempre piensen que ustedes no son los residentes de este mundo material. You are the residents of Golok Vrindavan. Sino que son residentes de Goloka Vrindavan. Eh? So now coming the why I am singing, because Indradyumna Maharaj is thinking, if Lord will not give darshan, why I am living in this body? Y por qué estoy diciendo todo esto, y es porque Indradyumna Maharaj está pensando, si el Señor no me quiere dar su darshan, entonces para qué estoy en este cuerpo? So for this regard, King Indradyumna Maharaj, he is seated on the beach. Y por esta razón, Indradyumna Maharaj está sentado en la playa. And he is thinking, I will give up my body. Y está pensando, voy a abandonar este cuerpo. Because Lord is not pleased with me. Porque el Señor no está complacido conmigo. So for this I can't take darshan to Lord Nilmadhava. Y por este motivo es que no puedo tomar darshan del Señor Nilmadhava. You understand? ¿Entienden? Then in this way, few days passed. Y de esta forma pasaron tres días, then, algunos días. Transcendental sound came. Y apareció un sonido transcendental. Told, hey Indradyumna Maharaj. Le dijo, hey Indradyumna Maharaj. Don't worry. No te preocupes. But you cannot take darshan to Nilmadhava. Pero no puedes tomar darshan de Nilmadhava. But four logs are coming. Then with this that the four logs, you can build the deities of Nilmadhava. Pero están en camino cuatro pedazos, cuatro trozos, y de estos trozos tú puedes, estos pedazos puedes hacer deidades. And that three logs, and four sign in there. Y estos tres pedazos tendrán unas señales ahí. Shankara Chakra, Gada Padma. So with that the four logs, you can build the deities of Lord Nilmadhava. Y con estos cuatro pedazos podrás construir la deidad de Nilmadhava. Then Indradyumna Maharaj, he saw four logs floating in the water of the ocean. Y así vio Indradyumna Maharaj estos tres troncos que estaban flotando en el océano. Then his heart completely overjoyed. Y al ver estos cuatro troncos, inmediatamente su corazón sintió mucho júbilo. But very difficult to take out that the four logs from water to shore. Y era algo muy difícil sacar estos cuatro troncos del agua y traerlos a la orilla. But because their logs are very heavy. Porque esos troncos eran muy pesados. So King himself tried to bring the logs in the shore, but not possible. Entonces el rey mismo trató de sacar estos troncos del agua y traerlos a la orilla, pero no fue posible. That time again aerial sound came. Y ahí nuevamente un sonido aéreo se manifestó. Indradyumna Maharaj, one side Vidyapati and another side Vishvavasu, touch the logs, their logs automatically will come out from the water.
Y entonces, por un lado está Vidyapati, del otro lado está Vishavasu. Y entonces, cuando ellos vengan, automáticamente, naturalmente saldrán los cuatro troncos del agua. And then one side Vidyapati, another Vishavasu, touch just the log, the log automatically will come out. Y entonces, por un lado estaba Vidyapati, que tocó los troncos, y por otro lado Vishavasu, que también tocó los troncos, entonces automáticamente salieron los cuatro troncos del agua. Then you have to need one carpenter who can build very nice, beautiful, that deities of Nilmadhav. Y entonces necesitarían un carpintero que pueda tallar muy hermosamente las deidades de Nilmadhav. Then King Indradyumna Maharaj, he called many carpenters. Y entonces Indradyumna Maharaj llamó a muchos carpinteros. But many carpenters came, just touch their instruments on the wood, and then his instrument is automatically broken. Y entonces así vinieron muchos carpinteros y con sus instrumentos apenas tocaban la madera, los instrumentos se destruían. So no one can build the deities of Nilmadhav, because entonces, all carpenters, they failed. Entonces nadie podía así construir las deidades de Nilmadhav, todos los carpinteros habían fallado. Then Indradyumna Maharaj became upset, what to do now? Y ahora Indradyumna Maharaj estaba un poco enojado y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? And in the meantime, Indradyumna Maharaj, he built one very nice, beautiful temple. Mientras tanto, Indradyumna Maharaj en ese tiempo había construido un hermoso templo. Then Indradyumna Maharaj is thinking, who will install this temple? Y estaba también pensando, Indradyumna Maharaj, ¿quién podía instalar este templo? Then he came in Satyaloka, the place of Brahmaji. Y entonces él fue a Satyaloka, que es el lugar del señor Brahma. Then Brahmaji told, oh, this is the temple of Lord Vishnu. Y Brahmaji le dijo, no, este es el Jagannath. Templo del señor Vishnu. Jagannath means he the master of universe. Jagannath significa el amo señor del universo. Actually, this temple is itself manifested. De hecho, ese templo fue auto manifiesto. So how possible I, what is called? Install. Make the ceremony. And how will make the ceremony of Mandir, Mandir Pratishtha. So for the Brahmaji, he came and just put one flag. Y entonces así Brahmaji pensaba, no, este templo es del señor Jagannath, es automanifiesto, ¿cómo voy a hacer alguna instalación? Entonces simplemente él puso una bandera. So now coming in this way, now temple manifested everything. But how to manifest the deities of Nilmadhav? Entonces así el templo fue manifestado, pero ahora cómo sería manifestada las deidades de Nilmadhav? Then one day, one carpenter, his name, what is his name? Runner, he came. Entonces un día un carpintero llamado Runner vino. And he told, okay, I can manifest the deities of Nilmadhav. Y el carpintero le dijo, sí, puedo manifestar las deidades de Nilmadhav. By one condition. Bajo una condición. You have to put all these logs, wood, inside the temple. Y entonces le dijo, tienes que poner todos estos troncos dentro del templo. And close the door of the temple. Y cerrar la puerta del templo. And after 21 days, then you can open the door, then you can see the deities of Lord Nilmadhav. Y después de 21 días puedes abrir la puerta y verás ahí a la deidad de Nilmadhav. So in this way, Lord a king, he also put the deities in logs inside the temple. Y entonces por este motivo el rey puso, metió los troncos dentro del templo. And that carpenter, he also entered inside. Y también el carpintero entró and closed the door. Y cerraron la puerta. And in this way,
7, 8 days, 9 days, and passed. Y así de esta forma pasaron 7, 9 días. And maybe 14 days passed. Tal vez 14 días ya pasaron. But no sound coming from the inside of the temple. Y no se escuchaba ningún sonido, nada de que del templo. Then the queen of Indradumna Maharaj, what is his name? Gundicha Devi. Y entonces la reina, la esposa de Indradyumna, Gundicha, not know any sound coming from the temple. Al saber que no venía ningún sonido del templo. Maybe that carpenter, he left his body. Pensaba que tal vez el carpintero había dejado el cuerpo. Because he did not eat any food, water inside the temple. So maybe he left his body. Porque él no había tomado ni había comido nada durante todos esos días. Por ahí él había dejado el cuerpo ahí. That time she is Queen Gundicha Devi. She is very stubborn, her words. Y entonces en ese momento la reina, esta Gundicha, era alguien muy testaruda y dura con sus palabras. And she told, have to open the door of the temple. Entonces ella dijo, abre la puerta del templo. But king told, no. After 21 days, then open the temple, then we can see Lord Nilmadhav. Pero el rey le dijo, no. Después de 21 días debemos abrir la puerta y recién ahí podríamos ver a la deidad de Nilmadhav. But queen, she is very stubborn, her words. Pero la reina era alguien así, muy empecinada con sus palabras. Do you understand about the meaning of stubborn? ¿Ustedes entienden la palabra, significaba la palabra testarudo, empecinado? Who knows? ¿Quién sabe? 7 minutes is what I'm saying. Have to do. Y significa que lo que digo es lo que se tiene que hacer. In our Shastra, scripture explains, 3 persons stubborn are very, very dangerous. Y entonces en nuestras Shastras, escrituras se dice que las personas así testarudas son muy peligrosas. As like baby stubborn. Así como un bebé que es muy. Baby stubborn is yours. No, I want, mom, I want. Así como un bebé empecinado dice, no, mamá, quiero. A second, king stubborn. El segundo persona, el testarudo, es un rey. Because he is king. He is thinking, well, what I am saying, have to do this. Y piensa, él, soy el rey, entonces lo que digo es lo que se tiene que hacer. That is called king's stubborn. Y eso se le llama rey testarudo. Actually, the Sanskrit word is hot, bal hot, raj hot. Bal hot means the stubborn of baby, a stubborn of king, raj hot. Entonces así hay los dos tipos de testarudos, el bebé testarudo y después el rey testarudo. As like Lord Ramchandra, he is very stubborn in his own words. Y así como el señor del rey Ramachandra, muy empecinado, testarudo con sus palabras. Rakukula riti sadachali ay pranayay varu vachananayay. Ramchandra, what he takes bhav, he will be performed his own bhav. Y así, cuando el señor Rama toma un voto, entonces él va a realizar ese voto. Va a cumplir su voto. That is called Rajhat, the stubborn of king. A eso se le llama el rey empecinado, testarudo. Because king, he is always himself and stubborn. Yes, I am king. What I am saying, you have to follow my instruction. Y entonces así, él es el rey, entonces es un rey testarudo. Y dice, todo lo que digo yo es lo que se hace. Estas son mis instrucciones. So I explained 2 types of stubborn. Baby stubborn and king stubborn. He explicado estos dos tipos de personas testarudas. Uno es el bebé y la otra es el rey. Are another stubborn? Y la tercera persona. They're very, very dangerous. Es alguien muy peligroso. That you know, I am not tell you. Tal vez ustedes sepan, lo voy a decir. Who's stubborn? Very, very dangerous.
Alguien muy muy peligrosa que peligroso que se que wife se... wife stubborn. Very very dangerous. Huh? Peligroso. What does he want? You have to follow her instruction. Yeah. Lo que ella quiere, entonces tú debes hacer lo que ella quiere. Huh? Huh? She is very stubborn with her own word. Ella es así muy testaruda, empecinada con sus propias palabras. Huh? First saying I love you. Primero dice te amo. Then I, what is called? Hate you. Hate you. Y luego dice te odio. Then I kicked you. Y luego te dice te voto. Then I will kill you. Y después te mato. Huh? She is very, very dangerous. Eso es muy, muy peligroso. Not all ladies, I'm not saying, don't no worry. Todas las mujeres, no I'm not against the ladies, so don't no worry. Estoy en contra de las mujeres. But some ladies, they are very, very stubborn with their own words. Yeah? Huh? Pero algunas mujeres sí son bien, bien testarudas con sus propias palabras. As this is true or wrong? Eso es verdad, ¿no? Yeah? Yeah. When husband and wife quarreling, you see, wife, she was raising his finger. Cuando el esposo y la esposa están peleando, la mujer levanta así su dedo índice y está así regañando. So our scripture also explains, stree hot, the stubborn of wife. Very, very dangerous. Entonces así nuestras escrituras también explican cómo es el ser una esposa testaruda. So in the same way, and the queen Gundicha, she told, no, we have to open the temple. Y entonces, de la misma forma, la reina, la esposa, dijo, no, tenemos que abrir el templo. But King Indradumna Maharaj, very humble, told, hey, queen, no, no. Now just past 14 days, rest 7 days. After 7 days, we open, then you can see Nil Madhav. Y entonces así el rey Indradyumna le dijo a la reina Gundicha, no, 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 después de 21 días vamos a abrir la puerta, porque ahora han pasado 14 días, tienes que esperar 7 días más y cuando abramos el templo podrás ver las deidades de Nilamadava. But queen, Gundicha, she is very stubborn, her own words. Pero Gundicha era una reina muy empecinada y testaruda con sus palabras. Told, no king. Have to open the temple. Le dijo, no rey, hay que abrir el templo. Maybe that carpenter, he left his body, then we'll go hell. Tal vez el carpintero abandonado su cuerpo y se vaya al infierno. So for this regard, Gundicha Devi, the queen of Indradyumna Maharaj, forced to, open the temple. Y entonces de esta forma, Gundicha Devi, la reina de Indradyumna Maharaj, forzó, obligó y dijo, no deben abrir la puerta del templo. Then finally, king, what will do? Y finalmente el rey, ¿qué va a hacer? Understand? Male person always is what? Controlled by the female. ¿Qué pasa con los hombres? Siempre al final son controlados por las mujeres. Are they true or wrong? Esto es verdad, ¿no? Nailo, your wife will say, I will not stay with you, I am going. Mine. I am father's house, you can stay alone. Tal vez tu esposa te diga, no, ahora te voy a dejar, voy a ir donde la casa de mis padres, ahora tú vas a quedarte solo. This is a material world, isn't it? Este es el mundo material. Wife, she controls her husband. Have to listen my word. La esposa controla al esposo y te debes escuchar mis palabras. Then king, what will do now? Finally, king Indradyumna Maharaj, he opened the door of the temple. Y entonces, ¿qué iba a hacer finalmente Indradyumna Maharaj? Entonces tuvo que abrir la puerta del templo. Then when they opened the temple, that carpenter not inside. Y entonces he cuando disappeared. Abrieron la puerta del templo, el carpintero no se encontraba dentro. Only the deities, this, no legs, no hands. No ears, only dilate eyes, big, big eyes. Entonces así, encontraron así las deidades, ¿no? Sin brazos, sin piernas, sin orejas, solamente con los ojos dilatados, grandes. Then king and queen, they become very upset.
Y entonces así el rey y la reina se enojaron mucho. They repented for their own activities. Why we open this temple before 21 days? Y se arrepintieron de haber realizado, de haber abierto la puerta del templo si solo eran 21 días. Then King Indradumna Maharaj, he became very upset. Y entonces así Indradumna Maharaj estaba muy enfadado, muy enojado. I cannot take darshan to Lord Nilmadhav. Y pensaba, no puedo tomar darshan del Señor Nilmadhav. In the meantime, again aerial sound, divine sound came. Y entonces, mientras tanto, también se manifestó otra voz aérea. And told to Indradumna Maharaj. Y le dijo, Indradumna Maharaj. Hey Maharaj, don't worry. Hey Maharaj, no te preocupes. Actually, this is my desire. De hecho, esto es mi deseo. I want to manifest this form. Quiero manifestar esta mi forma. This is called my Mahabhav Prakash Murti. A esto se le llama mi Mahabhav Prakash Murti. Those who are non-devotees, they can understand this form. Aquellos que no son devotos no pueden entender esta mi forma. Those who are high-class exalted devotee, they even understand this form. Pero aquellos que son devotos exaltados van a entender esta mi forma. This my form is called Jagannath. Esta mi forma se llama Jagannath. And you also put the Thakurji, the deities, in your temple, and then you can realize about my transcendental form. Y entonces pon así estas deidades, estas Thakurjis en el templo, en el altar, y entonces ahí podrás realizar mi forma trascendental. And if anyone take darshan my this form, Jagannath, he will be delivered from this material world and attain to Vaikuntha Dham. Y alguien que tome darshan de esta mi forma, de esta forma, de estas deidades del Señor Jagannath, inmediatamente se va a liberar de este mundo material e irá a Vaikuntha. And in this way, Indradumna Maharaj, he worshipped this Jagannath form. Y de esta forma, entonces el rey Indradumna adoraba a esta forma de Jagannath. And then Lord also gave a blessing to him. Y también ahí el Señor le dio una bendición. And so in this way, Lord Jagannath manifested this form. Entonces de esta forma, el Señor Jagannath ha manifestado su form. Actually, this vigraha is transcendental vigraha, prakrit vigraha. Entonces, de hecho, esta es una forma trascendental, la prakriti vigraha. But Lord Vishnu, that means aerial sound, again told, according to your desires, you can decorate to me, I will give darshan to you. Y entonces, nuevamente, esta voz aérea, el Señor Vishnu le dijo, como tú desees, vas a poder decorarme y adorarme, y yo voy a manifestar. For this regard, the devotee, they also put their hands, and very nice decorate different ornaments. Y es por eso que los devotos así pusieron un poco de manos y así han decorado y han puesto ornamentos. And also Lord Jagannath, he told. Y también el Señor Jagannath le dijo. All my incarnation and appearance, and you can also decorate me. Y entonces así todas mis encarnaciones también puedes decorarme. You understand? And in the appearance of Lord Bamandev, that time Pujari decorated Thakurji as like Bamandev. Y entonces así tú puedes decorarme con las diferentes encarnaciones que yo manifiesto. In the appearance day of Lord Ramchandra, that time Thakurji, Pujaris in Jagannath temple, they decorated Thakurji, Lord Jagannath as like Ramchandra in there also. O en la aparición del Señor Ramachandra también lo decoran al Señor Jagannath como el Señor Ramachandra. In the appearance of Lord Krishna, Krishna Janmashtami, that time Pujari they also decorate Thakurji, very nice, beautiful form also. Y también cuando es Krishna Janmashtami, la aparición de Krishna, Pujari decora al Señor Jagannath como Krishna. So in this way, Indradumna Maharaj, he worshipped the deities, Lord Jagannath, and every year, once a year, he comes out from the temple of Jagannath and he goes to Sundarachal, that is called Gundicha Mandir. Y
Y entonces así el rey de Duma adoraba a estas deidades de Jagannath y una vez al año salen del templo y van hacia Sundarachana, que es Bundicha Mandir. And when Lord Jagannath seated on the chariot, if you take darshan, then you attain to Vaikuntha Dham. Y cuando tú veas así al señor Jagannath en su carroza, tengas su darshan, tú podrás liberarte e ir a Vaikuntha. So for this regard, Mahadev, Shivji, and manifested in form of Shankaracharya, then he composed Jagannath, very nice, beautiful, Ashtakam. Y es por este motivo que Mahadev Shivji, al tomar darshan de este señor Jagannath, ha compuesto en este Jagannath Ashtakam. You read Jagannath Ashtakam? Morning we also recited Jagannath Ashtakam. This is your... And recited by, composed by Lord Shiva, and same thing Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he recited. Y entonces este Jagannatha que hemos cantado por la mañana y esto ha sido compuesto por el señor Shiva, también ha sido cantado por el señor Chaitanya Mahaprabhu. That is called Chaitanya Mahaprabhu's Mukhamishridavan, very nice, Jagannath Ashtakam. Glorification of Lord Jagannath. Y entonces así el señor Chaitanya Mahaprabhu cantó también este Jagannathastakam, que es una composición muy hermosa en glorificación al señor Jagannath. Jai Jagannath ki jai. Jai Jagannath, jaya Jagannath, jaya. Jai Baladeva, jaya Baladeva. Hello, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Jagannath, Jai Baladev. Hey, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev. Oh, Jagannath Swami, Naina Patagam, Jagannath Swami. Baba tume, Baba tume, Jagannath Swami, Nayana Pathagami, Jagannath Swami, Baba tume, Baba tume. Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jagannath, Jai Jagannath, Jai. Jai Jagannamadhi Subhadra Jiu Ki Jai Jai Sri Radhe. If you want to know more, then Gurudev one book, Ratha Yatra book. What is the book name of the book you have? Si ustedes desean saber más, hay un libro de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj que se llama Ratha Yatra. El origen del Ratha Yatra. The origin of Ratha Yatra. Está en español también. El origen del Ratha Yatra. Jai Shri Gurudev ki jai. Jai Jagannath Baladev Subhadra Jiu ki jai. Jai Shri Ram. Just you pull the rope of Jagannath chariot, then you attain to Golok Vrindavan. Simplemente por el jalar de las cuerdas de la carroza del señor Jagannath, tú has alcanzado liberación y vas a Vaikuntha. Who pulled the rope of the chariot of Lord Jagannath? ¿Quiénes han tirado la cuerda del señor Jagannath? You pulled or not? Han jalado, tirado. 100% guarantee you will go Golok Vrindavan.
100% garantizado de que van a ir a Goloka Vrindavan. But one thing, you should not commit offense to Lord Vaishnava. Never criticize any Vaishnava, Vaishnava Ninda. Con una condición, nunca critiques a un Vaishnava, no hagas Vaishnava Ninda. If you criticize to Vaishnava, then you will not get any fruits. Si tú criticas a un Vaishnava, tú no vas a obtener ningún fruto. Lord can tolerate everything, but Lord cannot tolerate one who criticizes Vaishnava, Vaishnava Ninda. El Señor puede tolerarlo todo, pero no puede tolerar aquel que critica a los Vaishnavas. Vaishnava Ninda, Guru Ninda, never criticize Guru and Vaishnava. Nunca critiques al Guru y al Vaishnava. Then just to touch the rope of the chariot of Lord Jagannath, then get into Goloka Vrindavan. Ahora solamente has tocado la cuerda que tira del Señor Jagannath, entonces así has liberado, has ido a Goloka Vrindavan. Understand? Without bhajan and sadhan, no need bhajan and sadhan. Just touch the rope of the chariot of Lord Jagannath, you will go Goloka Vrindavan. No necesitas hacer sadhana ni vayan, solamente toca la cuerda de la hermosa del Señor Jagannath y así irás directo a Goloka. There are so many glorification of Lord Jagannath and Jagannath Puri Dham. Yeah. Hay tantas glorificaciones al Señor Jagannath en Jagannath Puri Dham. Understand? In Padma Purana, Utkal Khanda, so many glorification in there. En el Padma Purana, en el Utkal Khanda. Utkal Khanda, Utkal Khanda. Utkal Khanda. Jagannath Puri is glorification there. Just if you go Jagannath Puri and touch the dust of Jagannath Puri, then you deliver from this material world. Even the, what you call, donkey left body in Jagannath Puri, then his Atma will go in Goloka Vrindavan, Vaikuntha Dham. Incluso un burro que deja el cuerpo ahí en el Jagannath Puri, entonces se libera y va a Vaikuntha. And Jagannath Puri, especially Jagannath Puri, that place is always were protected by the Lord Jagannath Sudarshan Chakra. Y especialmente ahí toda la área de Jagannath Puri está protegida por el Señor Jagannath y su Sudarshan Chakra. And you know, ancient time, many Muslims, they came and tried to destroy all the Hindus' temple, but they can't. They destroyed many Hindus' temple in there, but they cannot touch the temple of Lord Jagannath. Y en tiempos ancestrales había muchos musulmanes que estaban destruyendo los templos hindúes, pero aunque destruyeron algunos templos hindúes, no pudieron tocar el templo del Señor Jagannath. Even big storm, hurricane coming. But Lord Jagannath temple, but Jagannath Puri always are protected by Lord, what is called, Sudarshan Chakra. Incluso grandes tormentas, huracanes vienen, pero el templo del Señor Jagannath siempre está protegido por su Sudarshan Chakra. There are Shastra orders, and this is the proof. Just few months before or 1 year before, big storm came. And many things were destroyed, but Jagannath Puri, place is completely protected. Entonces es todo el área de Jagannath Puri que está protegida. Si meses atrás también hubo noticias de un tormenta, un huracán, pero está siempre el área de Jagannath Puri está protegida por el Sudarshan Chakra, Señor Jagannath. So our Shastra saying in this way, Jagannath Puri always protected by Sudarshan Chakra. Entonces la Shastra dice así que siempre Jagannath Puri está protegida por el Sudarshan Chakra. And once a year Lord Jagannath, he comes out and sitting on the chariot, Jagannath Rath Yatra, and giving darshan to everybody. Y entonces una vez al año el Señor Jagannath sale, se sienta en su carroza y da darshan a todos. Eso se llama Jagannath Rath Yatra. Even if you cannot go to Jagannath Puri, just listen to Rath Yatra Katha. Also you will get the same fruit. Going to Jagannath Puri. Incluso si no puedes ir al mismo Jagannath Puri, escuchar este Ratha Yatra Katha, obtendrás el mismo resultado de igual que si hubiese sido a Jagannath. If you think, oh, I'm very poor, I have no money, how to go to India and take darshan to Lord Jagannath? Tal vez estás pensando, soy muy pobre, no tengo dinero, ¿cómo voy a llegar a tomar darshan de Señor Jagannath en Jagannath Puri? So what will do? ¿Qué voy a hacer? The Shastra is saying, just to form faith.
Listen Jagannath Rath Yatra Katha. Then attain to Vaikuntha Dham. Entonces ten fe, dice las escrituras, simplemente por escuchar acerca del Señor Jagannath, tú vas a liberarte de ir a Vaikuntha. Even you take darshan to Lord Jagannath and pay your obeisances, also you attain to Vaikuntha Dham. Y también si solamente tú ves al Señor Jagannath y le ofreces tus reverencias, así también te vas a ir a Vaikuntha Dham. Yeah? So many good. Maybe tomorrow we'll be discuss more Jagannath Katha. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika. Jai Sajjanandan Gaur Hari Ki, Jai Jai Sri Radhi. Now we can take prasadam, finish Hari Katha. If you have any question, come morning Harikatha. After Mangalarti, you can ask, then I'll give answer. Good Pramana.